Hola, bienvenidos al podcast La Guardería. Emprende y aprende con Bilingual Child Care Training. En este podcast recibirás herramientas, información, tips y experiencias que te ayudarán a mejorar la educación y convertirte en un modelo a seguir para las futuras generaciones. Hoy queremos contarle la historia de un verdadero real life influencer. Bienvenidos. Ángela Castillo, una farmacéutica colombiana que llega hace 8 años a Nueva York y después de trabajar como asistente en un daycare, decide asociarse con su amiga y emprende su programa de cuidado infantil Neighborhood Friends Adonai, en español, amigos del barrio. Y hoy está acá con nosotros en la Guardería Podcast. Bienvenida, Ángela. Gracias, Juli. Hola. Es un gran honor estar contigo aquí. Y da un poquito de nervios, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Nada de nervios. Bueno, para comenzar, ¿tú realmente pensaste en algún momento de tu vida que ibas a tener un negocio de cuidado infantil, un daycare en Nueva York? Bueno, la verdad, no. Sí fue algo que tenía en mente de mucho tiempo porque mi afición por los niños es de toda la vida. Entonces, bueno, aunque mi carrera es diferente y mi parte profesional es otro tema, pero siempre estuvo en mí que yo quería trabajar con niños. Pero no, ni por la mente y menos en Nueva York. O sea, eso no era posible. Entonces, ¿cómo inicia la idea o qué fue lo que te motivó a abrir tu programa? Sí, la verdad es una historia bien, bien motivadora. El tema es que cuando yo llegué a este país, ya tenía dos hijos de diferente generación. No esperaba otra generación. Y llegué acá y bueno, un mes después, bueno, ya quedé embarazada. Wow. Otra generación. Entonces, el estar aquí en un país diferente. So, llegaste a Nueva York y quedaste embarazada. Y quedé embarazada. Al mes, el frío, llegué en un invierno, el peor que ha habido en Nueva York desde ese tiempo, yo creo que el frío me hizo un daño terrible. Entonces, yo quedé embarazada y empezaron a salir todas estas cosas. Bueno, y la niña, bueno, cuando supimos que era la niña, ¿dónde va a estar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es esta situación del cuidado de los niños? No tenemos familia, no tenemos amigos, no había nadie, no hay nadie de confianza. Claro. Que yo pueda darle a mi tesoro más grande, que es mi bebé. Entonces, empecé a ver y a buscar cuando ella nació la posibilidad de dejarla en cuidado infantil porque desconocía todo. Y eso me motivó a conocer sobre el tema y eso me motivó a buscar. Ok, ¿cómo se mueve esto? Y empecé a buscar y quiero que contarles esto porque es muy bonito. Es que yo entré a abrir una cuenta de banco con mi esposo y encontré un periódico latino. Y como no conozco a nadie ni a nadie, pues me guiaba por el periódico. Entonces ahí en el periódico encontré una parte donde decía, aprende más sobre el cuidado infantil y yo no sé qué más y tu negocio. Y yo, ¿negocio? ¿Cómo fue esto? ¿Qué negocio cuidando infantil? Y cogí el periódico, llamé a la persona encargada, dije, pues estaba interesada cómo, en qué consiste, y me contaron, bueno, la asesoría que daban, todo lo que pasaba. Yo ya tenía mi bebé y estaba pues preocupada por eso, pero al mismo tiempo me entró la inquietud de que, bueno, ¿cómo es esto? Y quizás este es el momento, la oportunidad para hacer algo que yo había querido hacer. Y así fue. Ya empecé a capacitarme, a entrenar, a averiguar más, a leer más, a meterme en una cosa, a meterme en la otra, hasta que llegó el momento del trabajo. Pero tú trabajaste en un daycare antes, ¿no? Sí, ahí cuando terminé de hacer la preparación para el negocio, a una de las instructoras, bueno, para mi sorpresa, un día yo estaba en mi casa con mi bebé y me llamaba porque yo había estado en esa clase y me dijo,
si tenía, si quería trabajar ahí con ellos. Y yo, wow, esto, yo decía, esto es posible. Me lo preguntaba a mí, porque yo decía, yo no puedo creer esto, porque yo acababa de tenerlo. Y yo le dije, si mi bebé está ahí conmigo, eso es posible, claro que sí. Y se dio la oportunidad de que yo trabajara con mi bebé. Yeah. Entonces, eso fue algo, eso fueron cosas de sorpresas tras sorpresas tras sorpresas que fueron pasando. Y trabajé como asistente durante un tiempo, ahí conocí, así era sustituta. Entonces, hacía algunos reemplazos, cubría a las niñas fijas, hacía horas y pues siempre con mi hija al lado. Ok, entonces de ahí tú inicias como, como esa parte, como adquirir un poquito de experiencia. Ya, yeah. Ahí fue donde adquirí la experiencia y sobre todo conocer más del tema. Un modelo, porque hay muchísimos modelos de daycare, cada persona tiene su propio, su propia forma. Entonces empecé a ver eso. Como era yo sustituta ahí, luego conseguí ya entrar con otro programa, fui asistente de otro daycare, casi al tiempo. O sea, cuando me necesitaban en una, pues iba a una, pero si me necesitaban en el otro, pues me iba para el otro. Entonces conocí de cada quien cómo trabajaban y pues chévere, fue una experiencia grande y me quedo con lo positivo, ¿no? Me quedo con lo que me enseñaron, con lo que aprendí, con lo que fui formando para llegar a ahora donde estamos. Claro, claro. Y entonces ahí, bueno, ahí tú decides. Y ahora, ¿cómo deciden entre las dos vamos a hacer esto? Eso fue otra cosa súper... Súper. Yo no he conocido otra cosa posible. Así. No así. No conozco otro. Es más, si yo conozco otro, entonces no lo voy a creer. Ella era mi compañera. Ella nos conocimos allí, hicimos un buen feeling con el grupo que trabajaba allí. Y ella llevaba varios años siendo proveedora, pero on-site provider. Solamente como encargada, no era dueña del programa, solamente era encargada del programa. Okay. Entonces, pues ella seguía obviamente los lineamientos de la persona dueña de su programa. Y ella siempre me decía, yo hice ese mismo curso que tú hiciste, yo también lo hice, yo he querido, pero yo soy temerosa, estoy hablando de voz de otra persona, pero bueno... Tengo permiso. Ella me hablábamos mucho de eso, de que ella le daba como temor dar ese paso. Y le daba mucho temor porque no sabía por dónde empezar. Aunque ella tenía la experiencia, porque sí tenía la experiencia y superaba mi experiencia. Y a mí no me da miedo. A mí no me da miedo. Si yo tengo algo en mente, a mí no me da miedo, yo hago y no me da miedo. Y si me caigo, es triste, pero yo me levanto y pues bueno, aquí me voy. Entonces, yo soy muy diferente a mi compañera y ese equilibrio fue lo que hizo, porque un día nos sentamos y voy a contar esto porque esto es lo que es más importante. Dale, ella dice... Yo estoy nueva en este país realmente, o sea, ya llevo 8, pero 8 sigue siendo poquito para otros. Sí. Entonces, ella dice, ok, yo le digo, mira, yo no puedo ponerlo aún porque no tengo plata. Así, o sea, no hay plata. Sin sí. Plata no se puede. ¿Por qué se necesita tener algo de capital? Algo, porque hay que empezar con algo, y es una realidad, yo necesitaba un algo. Y todavía no tenía ese algo. Claro, una inversión, una pequeña inversión. Sí. Una pequeña inversión. Yo no la tenía. Eso era real. Se lo dije, le dije, yo no tengo plata. Todavía no tengo plata. Acabo de llegar y Dios me da a mi bebé menos plata todavía. Hay que esperar. Entonces ella me dice, yo tengo plata, pero no puedo. Ella tenía la plata, pero yo no.
Y ella podía, pero yo pero no lo hacía, yo sí quería. Entonces dijimos, hicimos muchas maromas. Buscamos una casa donde hubieran dos pisos y pones tu daycare en el segundo y yo en el primero y nos ayudamos, cada una con su programa. No funcionó, duramos un año, no funcionó esa historia. Buscamos otras casas, siempre tratando de ayudarnos, porque le prometí y le iba a cumplir que le iba a ayudar a hacer su programa. Pero que ella me iba a dar la mano a mí para, si yo encontraba una casa para mi programa. Entonces nos habíamos prometido ayudarnos. Ella es una persona de palabra y yo también me considero de palabra. Y dijimos, vamos a ayudarnos, yo te ayudo a empujar y tú me ayudas a mí. Y así estábamos tratando y duramos un año luchando para esto, no funcionó. Ni a mí me salía, a mí me salían casas y me salían opciones, pero superaban las expectativas y no había para ella y yo no me sentía bien que fuera solo para mí. Y a ella no le salía una casa. Y ella tenía, pero no salían casas. Cada una estaba buscando casa por su lado. Sí, cada una estábamos buscando un local, una casa, algo que pudiéramos, pero la idea era empezar, cada una con su programa. Hasta que muchas circunstancias nos llegaron, llevamos a un día a sentarnos y yo estoy aburrida, yo también, ¿qué hacemos? Nada sale. Entonces dijimos las palabras mágicas. Entonces le dijimos, bueno, ¿qué es lo que falta aquí? Tú tienes la plata, yo tengo la suerte, porque a mí me salían casas, sí, pero yo no tengo plata. Entonces yo le dije, mira, hagamos esto, solamente yo necesito que tú me apoyes financieramente por un corto tiempo mientras que arrancamos. Yo te respaldo a ti esa deuda después de, porque al comienzo no puedo, y entonces unámonos. Yo te aseguro que conseguimos una casa y tú me apoyas a mí mientras que arrancamos. Y ella yo la quiero porque ella me dice, yo quiero aprender. Es más, imagínate, ella me dice, yo quiero aprender cuando yo soy la que tenía que aprender de ella. Pero ella me decía, yo quiero aprender de muchas cosas que yo hacía, o sea, hacer. Tengo algunas cosas que sí, bueno, son, claro. Sí, son de mi vida. Entonces ella me dice, ok, yo quiero. Y así le dije, bueno, yo te ayudo y tú me ayudas y vamos a ver qué pasa. Y esta es la otra historia. Yo te dije que yo no iba a... Eso es una historia que yo la quiero que la sepan porque ha sido, yo no sé cómo nombrar esto. Tenía que ser de esa manera y Dios quería que fuera, o el universo, la vida, lo que quieran creer. Eso debía ser de esa manera, así. Sí. Y ha sido tan bonito que ha traído solo bendición, tras cosa, es porque era así, era la forma. Aunque tuviéramos que hacer algunos sacrificios, algunas cosas, creo que era lo adecuado. Y entonces, ella me dice, oh, vamos a ver. Y resulta, donde ella trabajaba, llegó una persona. Y mira que no miento, porque no miento. Y llega y dice, ella sale y dice la señora que, ¿tú no conoces a alguien que esté buscando una casa para abrir un daycare? ¡Wow! Tengo una casa. Tengo una casa, pero yo la quiero rentar para un daycare. Y como acá hay un daycare, maybe quieren abrir otro, o que sea. Y eso no pasa. Eso no pasa. Eso no pasa. Por eso te digo, eso no pasa. No pasa. Y ella, la señora... Ah, le dijo, entonces mi amiga dice, oh, yo creo que tengo una amiga. Así. Dice, yo creo que tengo una amiga, déjame los datos. Y ella me dice, ay, yo no sé, yo no le creo, yo, ¿me entiendes? Porque ella es así. Entonces me dice, yo no creo, eso debe ser una estafa o debe ser un problema. No le veía futuro. Dijo, no. Yo le dije, pues yo no pierdo nada, yo sí la voy a llamar. Y vamos a ver, pues si dice que sí, vamos a ver, yo voy, veo, y si no, pues no pasa nada. Pero ¿qué tal sí? Y me decía, no, es que eso no puede ser, no puede porque eso fue alguien que nos quiere jugar una broma o algo, porque ¿cómo va a venir a decirme que si quiere una casa?
Y yo le dije a mi esposo, y le dije, acompáñame, porque vamos a ver qué dice la señora. Llamé a la señora y sí, ven a verla. Yo, bueno, ¿dónde es? Vinimos a ver el área y dijimos, wow, es un área bonita. Era verdad. Era verdad. Pero cuando tú ves la señora, es una señora súper sencilla, es una abuelita, es, la señora es italiana. ¿Y cómo la señora estaba buscando precisamente a alguien que tuviera un daycare? ¿Por qué? ¿Por qué quería eso? Porque ella en años atrás, ella había conocido o tuvo la intención de poner en otra casa que tiene un center, pero por algún motivo la persona que lo iba a hacer se rindió. Llegó creo que hasta la inspección y no siguió adelante. No sé qué pasó. Pero entonces ella decía que ella quería un daycare y yo le decía a mi amiga, yo le puedo entender porque ella quiere un daycare, porque un daycare certifica que tú te vas a portar muy bien, que no cualquiera claro. Se mete con una casa, que no cualquiera está ahí vigilado, tiene secretaría, tiene muchas personas vigilando tu comportamiento. Tienes padres, aparte de eso, tienes un ingreso. Creo que ella lo estaba viendo financieramente como que era lo más adecuado para ella tener su casa bien rentada. Y bueno, entonces decidieron, listo, entonces vieron la casa y ustedes dijeron, ya, tenemos la casa, sí. Tenemos el dinero para la inversión, sí. Y ya estamos listas. Ahí hubo otra cosa muy bonita, que yo le decía a mi hija esto, hacer una sociedad no es fácil, no se debe hacer tampoco, no es que no se deba hacer, es de mucho cuidado y de mucha evaluación. No estoy diciendo que sea la única, no, solamente que hay que estar uno demasiado seguro de lo que va a ser, del paso que va a ser, y si no funciona, ¿qué voy a hacer? No funciona porque aunque nos conocíamos, aunque habíamos trabajado juntas, no es lo mismo ni trabajar juntos y mucho menos vivir juntos. O sea, eso no es posible tampoco. Yo soy la de los no imposibles. Sí. La de que todo es posible, o sea, no es posible tantas cosas, pero hay que, esta es la otra parte que yo digo que es muy valiosa y es que la actitud de cada persona y lo que tú quieres hacer realmente en tu vida. Y ella quería aprender de mí unas cosas que maybe siempre me ha resaltado y yo también necesitaba de su experiencia. Entonces, respetar los límites de cada una ha sido nuestro éxito. Porque sí. Eso es lo que yo le digo. Es que ella me respeta lo que ella me valora, lo que ella sabe que es mi fuerte, pero yo le respeto cuál es su fuerte. No paso de esa línea porque yo le digo, mira, tú te vas a encargar de esto y esto. Vaya, a mí yo no sé de eso, tú eres la buena en eso, yo a mí no me gusta tampoco y de pronto la embarro. No quiero pasar hasta donde ella está porque yo estoy bien que ella esté ahí. Se reconocen. Nos reconocemos y nos valoramos y nos respetamos. Ella también me dice, ok, yo tampoco hago eso, a mí no me gusta lo que tú haces, yo no tengo paciencia, tú haces eso de ahí, tú manejas esa parte, está bien. Y como nos aprendimos a respetar y dejamos los parámetros claros al comienzo, separamos las cosas, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto. Y veo también que hay mucha comunicación eso, también, hay mucha comunicación entre comunicación. Y honestidad, ¿no? Honestidad, bien. Eso es. Honestidad y lealtad dentro de todo. Pero sobre todo yo creo que la honestidad, porque si tú empiezas a jugar otro juego, pues ya no juegues conmigo. Sí. Yo le digo a ella siempre, si tú no quieres seguir a un paso adelante, no pasa nada. No pasa nada, simplemente dices, mira, yo ahora quiero irme por este camino y me quiero ir sola. Ok, ya, hasta aquí nos ayudamos, pero sirvió el impulso, sirvió la fuerza y ya sirvió para que tú te levantes, para que yo me levante y no hay por qué terminar mal. O sea, y aquí, bueno, eres un ejemplo de que sí hay como tener una sociedad, o sea, cómo sí. Poder tener un partner o un amigo con quien abrir un negocio, ¿no? Porque a veces se piensa que no es posible, bueno, hablando de lo posible y lo imposible, pero sí se tiene como ese mito de que no, yo por allá no me meto, yo sola, tengo que hacerlo sola. Y tú... Sí, exacto.
No, 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 el tema de eso, yo creo que hay muchas personas que se estancan, porque es como mi palabra, sí, o se quedan en un punto porque piensan que tienen que hacerlo solo. Es algo que tú repites todo el tiempo también, de que no estamos solos, que no estamos solos. Pero yo creo que eso es por lo que las personas más se limitan, porque el hecho de pensar solo en lo que yo puedo hacer y no en lo que puedo apoyarme en otras personas es lo que hace que yo vea las barreras tan difíciles. Sí. Como que es imposible, porque, okay, pero yo cómo lo hago si no tengo, yo cómo lo hago si no tengo la forma, no es, pero si yo veo que hay otra persona que me puede ayudar, ese temor de pedir la ayuda o de apoyarte o de, no sé, de, yo creo que es de reconocer que hay otra persona que me puede ayudar. Sí. Y yo siempre he dicho, cada quien está hecho para muchas cosas. Por ejemplo, nosotras veníamos ya andando el daycare y decíamos, esto está desordenado. Entonces yo decía, no, así no me gusta porque lo queríamos más organizado, más estructurado. Entonces, a veces uno tiene muchas ideas, pero si no las organiza, no se ve. No, mucha cosa y no se ve lo que. Entonces, bueno, yo dije, "No, necesitamos ayuda porque así no se ve. No me sentía que estábamos haciendo un programa que ya habíamos arrancado bien." Entonces fue cuando te busqué también. Dije, ayuda, necesito alguien que me diga por dónde organizo esto. Entonces eso yo creo que es importante, donde yo tengo que pedir ayuda, es que yo necesito reconocer que no me las sé todas. Y hay gente que sabe otras cosas que me van a aportar a mí, me van a ayudar a crecer a mí, y así ayuda a crecer a otras personas, y así se vuelve como una cadena, y eso es lo que a mí me ha gustado de toda esta historia. Con eso que cuentas, veo que como que las dos, entre las dos también, o sea, una ve algo y la otra ve otra cosa, como que dos mentes pueden ayudar más a que crezca, ¿no? Que una. Sí, eso es muy valioso. Eso es muy valioso. Yo a ella siempre le digo, bueno, tengo pensado hacer esto. ¿Qué tú piensas? Uh-huh. Y ella me dice, sí, hay otras cosas que me dice. Ay, no sé, me da como miedo. Yo le digo, ay, no, déjale, eso va a pasar. Pero entonces, yo hemos sentado, bueno, nosotras hacemos unas pausas periódicamente, no tan seguido porque no hay tiempo, pero sí hacemos como, bueno, aquí vamos, ¿te sientes bien? ¿Estás bien? ¿Estás cómoda con eso? Si no, dilo ahora y calla para siempre. Entonces ella me dice, sí, maybe yo puedo hacer esto más o maybe yo no, y nos decimos qué cosas maybe no estamos viendo bien. Y tratamos de pulirlas. Entonces ahí entró en la historia a mi hija. Esa es otra historia, porque ella tenía su propio círculo, su propia actividad. Ella era instructora, yo no sé cómo se dice en inglés, pero entrenaba en los gimnasios. Ella era instructora de gimnasio. Okay. Y aparte es instructora de zumba, de baile. Ella tenía sus propios clientes, sus propias cosas, y ese era su círculo, y bueno, vino pandemia. ¡Ah, eso fue lo que no se me olvidó decirles! Otra cosa no imposible. Todos estaban diciendo, ¡no te puedes mudar en pandemia! ¡No, no, eso no es posible! Hasta la señora donde yo vivía. Y yo la entiendo, pero yo no puedo decirle a algo que está pasando después. La señora necesitaba rentar la casa. Eso fue en febrero del año de la pandemia. 2020. Del 20, y nos dio la ansiedad a Soledad y a mí, y dije, bueno, ¿qué pasó? O nos vamos, o yo no sé qué pasará con la pandemia, cuánto tiempo está. Yo le dije, yo quiero que me coja con pandemia en otro lado y haciendo algo. So, ¿cuándo lo abrieron ustedes exactamente? En el 20, en plena pandemia. En febrero, en marzo del 20. Apenas comenzó. ¿Cuándo? Antes de que cerraran la ciudad. Okay. Como 3 semanas antes de que cerrara la ciudad, nosotros nos estábamos mudando. Eso era loco, porque la señora me decía, pero es que estamos en pandemia. Yo ya venía el tema de que la ciudad se iba a cerrar, y yo le dije a mi amiga, le dije, mira, o nos vamos ahora o no sé qué va a pasar, porque la casa está, el momento está ahora mismo. Si nos unimos ahora, podemos hacer algo entre todos, nos podemos ayudar, y si nos encierran, más. Porque todos uniditos podemos completar para la comida.
pero solitos y sin trabajo no vamos a poder. Yo tengo una mente un poco loca y entonces mi familia me sigue y bueno, mi amiga también me siguió y dijo, bueno, vámonos a la mano de Dios, vámonos. Dentro de este tiempo, ¿ha habido algún momento en el que han discutido o no han estado de acuerdo o ha habido ahí como roces? En el trabajo no, porque te digo que hacemos pares. Sí. Y ella no, en esa parte nos tenemos separados. Yo estoy feliz con lo que ella hace y ella me lo ha manifestado muchas veces abiertamente, está feliz con lo que yo hago. Entonces, no pasamos de eso, pero de vivienda, porque aparte de eso nos fuimos no solo socias, también vivimos juntas. Juntas. Te lo pregunto porque sé que muchas personas te van a escuchar y es una idea nueva que les va a surgir. Entonces, todo lo que puedan ellas escuchar, ellos los que te estén escuchando, de eso, ¿no? Bueno, porque se preguntarán, sí, pero eso es como un matrimonio. Es igual Sí. que un matrimonio. Hay sus roces y sus, ¿sí o no? Sí, pero entonces ahí es donde va el tema. El tema es esto. Yo lo quería contar porque es lo que tú dices. Eso me gusta porque le puede mostrar a las personas que hay formas. Siempre hay una forma. Exacto. Puede ser no la más fácil, pero sí hay una forma. Siempre hay una forma, solamente que a veces no nos queda la más fácil ni la más sencilla, depende de lo que tú quieras y qué tanto lo quieras. Si es algo que realmente tú quieres hacer y que sí, mira, si un matrimonio no funciona, ¿qué hay que hacer? Pues se separó y chao, pues es mi forma, ¿no? O sea, es mi forma. Pero en mi forma también quiero contarles, yo llevo con mi esposo, es casi mi hermano, llevo 24 años con él. Wow. Te digo, Una tenemos tres sociedad. generaciones. Sí, eso es otra sociedad, es hallarme una sociedad aparte con él. Entonces, eso es así. Si no funciona, yo no puedo insistir en algo que no funciona. Si no funciona, dejo de darle tanto, de ponerle tantas largas y yo tengo es que parar y aprovechar mi tiempo. O sea, si yo veo que algo no funciona, paro y aquí fue y ya miro para otro lado y hago mi camino por otro lado. Eso es, creo que lo que pasa en un matrimonio. Si yo estoy con alguien y veo que no arranca y por ningún lado arranca y ahí en vez de arrancar me estoy estancando y me voy frenando y voy para atrás y no estoy avanzando, no me siento bien, no, ¿para qué insisto en algo que no está funcionando? Entonces yo tengo que mirar es qué es lo que quiero, qué tanto quiero estar bien y buscarlo. Eso es igual acá. Yo siempre le he dicho a ella, no te miedo nada. Ya hiciste esto, sabes cómo hacerlo, has visto cómo se hace. Si en algún momento tú quieres independizar, esto se puede acabar, esto es como un matrimonio, esto se acaba la sociedad, tú sigues trabajando, la vida sigue, yo sigo trabajando. Y entonces si tú lo ves, no ha pasado nada, ha pasado todo bien. Pero es la forma en que yo quiero y pienso qué es lo que realmente quiero. Si una sociedad no está clara, es como una pareja. Si no hablan claro y transparente, eso no va a funcionar. Entonces Okay. yo le dije a ella, no tengo, préstamelo, ¿estás bien con eso? Yo tengo que ser también una persona de palabra. Entonces yo a ella le cumplí, ella me cumplió, todo avanzó. Entonces eso nos da a cada una más confianza, más seguridad. Y cuando vemos que algo no funciona, decimos, bueno, vamos a intentarlo por aquí. Ah, ¡oh, esa es otra cosa! No se me puede olvidar. Hay otra cosa posible. ¿Cuál Es es? ¿Cuál que es? cuando yo entré a hacer este negocio, a mí no me cuadran las cuentas. No me cuadran las cuentas por ningún lado. Yo no le veía el sentido. Yo hice ese curso y bueno, aprendí de negocio y todo eso. Y siempre he escuchado hay que mirar el mercado y tu alrededor y cuánto están cobrando y cómo están moviendo el tema. Pero a mí no me cuadran las cuentas. Entonces yo hablaba con ella, yo le decía, es que a mí no me cuadran las cuentas. Bueno, yo fui administradora, entonces ahí por eso de pronto es que tengo el tema de que no me cuadran las cuentas, porque me hago una cuenta donde me dicen, bueno, el valor del niño es, por el cuidado es tanto, pero me dicen, pero el día es tanto. Y yo no me cuadra un valor de hora por un valor de día.
no me cuadra eso, el día no está. No te cuadraban los precios que cobraban, ¿eso? Que cobraban, sí. Entonces, bueno, vamos a ver, y cuando fuimos a organizar eso decíamos, bueno, ¿cuánto vamos a cobrar? ¿Cómo se...? Y yo decía, ok, yo entiendo que vamos a hacer una competencia correcta con el mercado que está a mi alrededor, pero tampoco voy a seguir los errores que yo vea que están cometiendo en otro lado si yo puedo hacerlo diferente. O sea, no voy a hacer. Entonces, yo veo que están diciendo, ok, que están pagando, no sé, a 8, a 10 la hora, pero que un día vale, si tú la hora la pagas a 10, ¿cómo es que un programa de un día vale 40, creo, 30, 35? Sí. Y decía, pero si tú no trabajas 4 horas, tú trabajas cuidando un niño 8, 9. Sí. Eso no me cuadra. No me cuadra por ningún lado. ¿Y entonces qué hicieron? Yo le dije a mi amiga que vamos a lanzarnos a hacerlo privado. Porque como hay colegios públicos, hay colegios privados. Y vamos a ver, porque esto es lo correcto de si realmente vamos a ajustarnos a un precio donde tenemos tantos gastos. Tenemos que hacer una inversión de tanto, vamos a dar algo bueno, diferente, y empezamos a armar un programa también diferente. Entonces, porque se tiene que ver, pues también el padre tiene que verse compensado en que si yo voy a pagar esto es porque realmente me siento conforme, contento de lo que yo estoy recibiendo para mi hijo. Y empezamos, y yo le dije, no, yo voy a seguir mis matemáticas, no son tan buenas, pero eso me cuadra, que si yo voy a cobrar a 10 la hora, 8 horas son 80. O sea, ¿sí o no? Mis matemáticas. O sea, ¿cuánto cobras a la semana tú en este momento? Yo empecé haciendo eso. Yo empecé haciendo esa conversión. Dije, más bien, podemos ponerles abramos un mercado diferente. Yo sé que esto va a armar una polémica, porque yo he escuchado y he hablado de que los privados no, o que recibir niños por día no, por hora no, por... No una polémica, pero puede ser una nueva forma de ver las cosas. Sí, es una polémica que puede ser buena. Sí. Depende cómo tú la estés evaluando. Porque yo le dije, bueno, estamos en pandemia, yo tengo que ver la necesidad de las personas, mi necesidad, y es que ahorita yo tengo que tener a alguien que me cuide el niño a la hora que yo necesite, bueno, pensando también en mi horario. Claro. Pero si dije, si vamos a trabajar 8 horas, 9 horas, ¿por qué yo tengo que pedir a un niño que esté 9 horas y yo puedo decir si el papi lo necesita solo 4, tenerlo 4 horas? Yo le digo, bueno, pero si puede un niño, una mamá también dejarme el niño, porque tiene que ir, eso lo abrimos durante la pandemia, por todo el tiempo de pandemia. Entonces dijimos, bueno, la mamá tiene que ir al médico, tiene que ir al hospital, no tiene con quién dejarlo, pero puede tener el recurso para dejar su niño bien, cuidado. Entonces abrimos esa opción, que dejan el niño, tú tienes que salir 2, 3 horas, con todos los registros médicos, con todo lo que tú necesites hacer, para registrar ese niño bien, pero el tiempo que el papi necesite. Entonces recibimos niños por hora, niños por media jornada, por jornada completa, por semana completa, cada cosa tiene un valor. Entonces tenemos unos precios para semana completa, tenemos unos precios para día completo, tenemos unos precios para media jornada y los de la hora, ¿sí? Entonces yo le decía a ella, van a haber momentos, cambiar el chipsito no es fácil, pero ha sido bueno darnos esa... Pero eso también les da a los padres opciones, diferentes opciones. Muchísimas. La que mejor se le adapte. Muchísimas, entonces yo estoy feliz porque yo veo a los padres y dicen, esto no se ve, esto no pasa. Claro. O allá me dicen que si no tienes el niño a las 8 de la mañana aquí, a las 8 y 10 ya no entra. Así llegan. Y yo digo, bueno, ok, cada persona tiene sus normas y está bien. Pero yo digo, yo solamente no recibo niños entre la hora del sueño
porque no voy a interrumpir ese respeto a los niños, no voy a interrumpir el sueño de los niños. Entonces, entre la 1 y las 3 no recibo niños. O sea, entre las, es más, es... Un ejemplo, si llega una mamá y te dice, yo necesito que me tengas el niño de 9 de la mañana a 12, tú lo recibes. Sí, tengo muchos niños que llegan de 9 a 1. Y yo lo que le digo a los papis es, solamente soy muy exigente que tú me llegues a la 1, porque esa es la hora de dormir a los niños, no, y esa hora no es nice, no me puedo demorar. Entonces ya los papis saben y yo le digo, por favor, sácalo un minuto antes de la 1, porque esa hora sí es muy estricta. Y los papis a la 1, ya los niños se me van 3, 4 niños, me quedo con los que están full. Tengo otros niños que llegan a la tarde. Yo recibo niños de la tarde, por ejemplo, a las 3 de la tarde. Hay personas que trabajan en un turno de la tarde. Hay personas que trabajan en las noches. Yo no trabajo tan extendido hasta las 7. Pero igual yo tengo un niño que viene 2 días en la semana de 4 a 7. O sea que si hacemos números, tú no tienes 16 niños al... No, yo puedo tener como 30. Exactamente, eso. ¿Ves? Excelente, sí. Es que eso es lo que yo le hice ver a mi amiga. Yo le decía, mira, tú puedes jugar con esos números. Yo lo hice con 2 compañeras que conozco, 2 proveedoras, y una señora que lleva no sé cuántos años de la vida. Cuando yo le conté un poquito, porque ella, bueno, ella tiene, yo no, ella ha tenido un éxito y se lo merece, como 4 daycare, yo no sé cuántos daycare tiene, muchos. Pero cuando yo le conté lo que yo ganaba de lo que esto, me hacía. Yo, sí se puede, solamente que tú tienes que tener un plan organizado, ser muy metódica y saber un poquito cómo organizar el tema. Entonces yo recibo niños por hora, yo lo recibo por día y recibo por semana. Entonces no me da miedo porque yo le decía a alguien, mientras que un programa tiene 16 niños cobrando lo básico, pero tiene que tener los 16 para llegar a lo que yo con la mitad de niños puedo llegar. Otra persona me decía que es por la zona, porque estoy en una zona que, ok, es una zona, la mayoría son maestros, bueno, pero no es la zona. En todas las zonas, y lo voy a demostrar en el próximo podcast. Porque ahí voy otra vez ahí a meterme en una yo cosa loca. Pienso que no es por zona también, no. Pienso que desde que uno tenga un buen servicio y uno, lo más importante es quitarse el chip de, cuando yo hago, por ejemplo, hablo con personas que quieren emprenderlo, la pregunta es, ¿cuál es el horario? ¿Qué? Y yo les digo, bueno, ¿cuál es el tu horario, el que tú quieres? No, ¿cuál es el que todo el mundo tiene? ¿Sí? Entonces ahí vamos entrando al mismo horario, pero ahora podemos verlo de otra forma, o sea, se puede hacer no solamente 16 familias o 12 o 10, pero multiplicarlo eso. Eso es así, es que ese es el tema que creo que nos falta, como ese miedo de romper unos esquemas que están hechos que no es porque sea, porque tenga que ser así, o sea, es que tu negocio, es tu negocio. Entonces, obviamente eso tiene que ir amarrado a lo que estás diciendo, a un excelente servicio, a ser muy cuidadosos con lo que yo estoy haciendo, porque yo como mami, yo doy lo mejor para mi hija y quiero lo mejor para ella, ¿sí? Pero así mismo yo, o sea, yo voy a estar pilas, que eso sea lo que realmente yo estoy comprando para ella, adquiriendo para ella. Entonces nosotros nos esforzamos mucho. Ese es el otro tema, esa es otra cosa que rompimos. Porque hay muchos, no sé cómo se le llama, como paradigmas, como cosas que están ahí, de que los niños porque van creciendo, que ya no se pueden consentir porque se malcrían, que ya no sé qué. Yo no sé, yo tengo 3 hijos, lo que te estoy diciendo, de diferentes generaciones. Tengo una muy viejita. Tengo el del medio que tiene 19 y tengo la bebé. Y yo a mis 3 los consiento igual. Sí. No me importa la edad que tenga. Entonces yo, eso a mí siempre lo he dicho y se lo decía yo a mi amiga, eso para mí no vale, no es un tema. Para mí los niños son valiosos en cualquier edad. Y son valiosos y yo no tengo por qué dejar de consentir un bebé porque ya tiene 2 años, para mí es un bebé. O tiene 3 años, yo no. Entonces yo le decía, mira, eso es algo que yo traté de cambiar y es que los niños, nosotros sí somos educadoras, ¿sí?
los programas de nosotros. Yo también lo me impulso, Neighborhood Friend, los amigos del barrio, estamos, pero no es para cuidar. Estamos para educar y cuidar. Pero educar no es desde la posición, bueno, es mi posición, ¿no? Es no desde la posición de una maestra de escuela que tiene que esto, no. Yo doy una guía, pero yo quiero un buen comienzo para ese niño que tenga. Yo estoy con solo niños pequeños. A mí me encantan los niños pequeños. Entonces, yo para mí es, si un niño se mueve bien, es ágil, tiene habilidades, les gusta saltar, cantar, reír, o rompen papel fácil, pintan fácil, hacen todos los proyectos, ellos marcan sus huellas, todo. Eso es un niño que va creciendo para una formación buena en su escuela. Sí. Porque ya conoce los materiales, porque conoce los movimientos, porque ya no se los va a comer porque sabe que es para trabajar. Entonces, yo no estoy ahí para que el niño sepa, cuando entre a kindergarten ya sepa leer y escribir y todo. No, yo estoy para que entre con seguridad, sin miedo, feliz. Entonces, yo a ellos acá, yo les dije, no hay mesas en los salones, en el salón. Porque yo no digo en el cuarto ni nada de eso. Eso es el salón. Y tenemos la hora de clase y tenemos todo lo que los compañeras tienen también, la hora del círculo, todo. Se hace diferente. Uh-huh. Pero lo que yo le muestro al papi es que su niño, ante todo, aparte de estar bien cuidado, que es lo mínimo que tenemos que hacer, él está feliz. Él está bien. Él está seguro, está confiado. El niño está aprendiendo dentro de su mismo promedio. Y se va a ir bien. Ya la otra parte, la escolar, eso ya no me corresponde. Entonces, yo no tengo que estar peleando con mi niño, porque yo digo, yo escucho, y entonces otros lugares donde dicen, es que el niño grita, y el niño hace birrinche, y que no lo cuidan, no lo educan en su casa, y que yo no sé qué. Y nosotros tampoco somos esa casa, pero sí es el espacio donde le vamos a brindar algo diferente a ese niño. Y entonces yo quiero, y siempre lo digo, que el tiempo que esté, las horas que esté ese niño, no se quiera ir. Claro. Esté tan a gusto y tan contento y tan acomodado en su espacio que no se quiera ir. Y cuando nosotros vemos eso, ya tuvimos nuestro primer grado, eso fue una cosa emocionante, tremenda, y hice ceremonia de reunión de padres por dos niñas que se iban a graduar, y no me importaba, así está todo el mundo. Dije, todo el mundo aquí, porque hay información importante. Sí. Le hice, ¿cómo se dice? La alfombra roja. Qué lindo. Todo, lindísimo. Esas son cosas que no tienen. Entonces yo les digo, no es una cosa estresante, los trabajos más, creo que es de los más. No, ahí la satisfacción de ustedes, sí, y la motivación que eso da. ¿Sí, sí o no? Sí. Eso sí. De una. Sí, ahí es donde, exacto, yo les digo eso. Acá hay que motivarnos, porque no solamente es el tema de que nos encantan los niños, sino que tenemos un trabajo que nadie más tiene. O sea, súper chévere, la pasamos bien. No es la cosa estricta que tienes que hacer, que esto, no, jugamos con los niños, bailamos con los niños, estamos, no hay que estar estresado, porque yo le decía a mi amiga, pero ¿por qué te estresabas? Me dice, porque la hora, porque le dije, pero si aquí nadie tiene que estresarse, o sea, no hay nadie, yo no entiendo para qué se estresa, le dije, nadie te está presionando, pues si a la una en punto no se sirvió, pues se sirve a la 1:10, ¿sí? Si no hemos llegado del parque a la una, porque a veces salimos, sí. Pues se sirve cuando lleguemos. Sí, pero ¿no? Exacto, pero no martirizarnos con que, pero es que son las 12 y son las 11 y sí, ok, hay un orden y hay una forma, pero el tiempo, los días son diferentes. Entonces, hay días que podemos decir que a las 12 sí, ok, es el lunch, pero si son las 12:10 sigue siendo el lunch. Sí. Entonces, ¿cómo tú te ves en los próximos años? Bueno, eso es a nivel personal, ya no hablo como de negocio. Uh-huh. A nivel personal,
Yo quiero seguir viendo a mi familia tranquila y feliz. Y obviamente eso da si mi estabilidad económica está bien, si la salud está bien, si las cosas andan bien. Entonces, yo digo que en los próximos 5 años yo quiero seguir creciendo. Hay que seguir creciendo. Hay otras metas por hacer. Yo quiero hacer otras cosas. A mí me gusta mucho el trabajo de comunidad. De hecho, también he hecho algunas otras cosas de comunidad. Entonces, quiero que como hacer algunas cosas que no solamente en el daycare tú puedes hacer e impactar. Mira que hicimos algo el primer año que pasó, el año anterior. En Halloween, nosotros sacamos una mesa enfrente de la casa y pusimos unos dulces. Llevamos información de otras organizaciones y personas que dan ayudas de diferentes ayudas a la comunidad en una mesa. Y yo dije, pues que me voy a hacer esa mesa porque eso nos va a ayudar a que nos conozcan, nos reconozcan. Y aparte de eso, no sabemos a quién le sirva esa información que maybe dicen que porque es esta zona, ellos no necesitan. Eso es mentira. Todos necesitamos de alguien o de algo en algún momento. Entonces, pedí información, muchos flyers, muchas cosas, y armamos nuestra mesita, nos disfrazamos y nos sentamos ahí toda la tarde de Halloween a dar información, a dar un dulcecito, se tomaron fotos los niños con nosotros. Entonces, creo que es una forma que hay muchas maneras de llegar más y de ayudar más. Estamos trabajando con mi esposo en un nuevo proyecto. Y va a ser otro daycare porque hicimos un playground y yo no sé, llegaron y, ¿esto es un daycare? ¿Es un daycare? Estoy buscando daycare. Y yo le dije a mi esposo, pues se cambió el nombre, tocó ponerle el daycare. O hicieron, o sea, abrieron un playground, como un Sí, parquecito de un diversiones parque infantil, para pero lo niños. queríamos diferente. Y es difícil, no es imposible, sí se puede, pero son cosas que hay que cambiar los chips y eso se lleva tiempo y para eso hay que tener también un músculo financiero fuerte para mantenerse y poder esperar, porque sí va a salir, pero Sí. hay que esperar. Así Y es. en este momento no podemos esperar tanto. Entonces, pues nos dimos cuenta que queríamos buscar un playground, es un lugar, pero enfocado solo en los niños pequeños, porque aquí están todo el mundo revuelto en todo. Los playgrounds están todos los niños de todas las edades. Y dijimos, no, vamos a enfocarnos solo en los niños pequeños, espacio seguro, con las cosas adecuadas, solo para ese tipo de niños. Entonces Pero van lo que a te tener digo, un programa ahí, en ese play. ahí, porque ahí empezaron a entrar. Y empezaron a decirnos, oh, pero es un daycare, es que estoy buscando daycare, oh, Esa es es un una daycare. señal, ¿no? Una señal que te están diciendo, Y como yo las señales, mira que te las cojo porque no hay tiempo. Entonces yo dije a mi esposo, le dije, pues cambio el banner, porque si la gente quiere daycare y no quiere playground, yo le pongo el daycare. Eso quiere decir que hay una necesidad en esa comunidad de esa situación. Sí, como sabes, hay ahorita la demanda de daycare y la escasez de daycare es grande. Sí. Así que es un buen proyecto entonces para trabajar Sí. en los futuros años, ¿no? Bueno, ya, Sí, de inmediato. ya. Sí, ya eso está corriendo. Ya vamos a simplemente empezar a organizar el tema de legales, formas. Pero eso ya corre. O sea, eso va corriendo, ya es hay que hacerlo. Bien, Y entonces, bueno, sigue, sigue. no, eso, y lo que vamos a hacer es que es el hermanito de los amigos del barrio. Entonces vamos para otro barrio. Que ya para terminar, ¿qué recomendaciones tú les das a las personas que te están escuchando en el proceso, tal vez que están en proceso de abrir su propio daycare y te están escuchando y están escuchando esta nueva información y tal vez están como que, oh, no lo había pensado? ¿Qué recomendaciones das? Yo voy a decir algo que es importante. Creo que no deben perder el foco. Si es lo que quieren hacer, hay que buscar la forma. Es buscar la forma. Siempre hay una forma.
Siempre hay una forma. Tienes que encontrarla. Tienes que verle por dónde es lo mejor para ti. Cada caso es diferente y lo que te digo, no todos tienen mi caso, esto es otro tema, o cada persona ha tenido su oportunidad diferente. Pero hay que buscar la forma, no podemos frenarnos. Si es lo que tú quieres, eso va a ser. Y muchos van a decir, ah, es que es nueva y entonces ya no sabe cómo es esto. Eso no tiene nada que ver. Sí, yo soy nueva, pero mi cabeza no tanto. Yo lo que digo es que a los años que sea, yo creo que eso es de mi familia, pero yo tengo una tía que cumplió 60 años y se acaba de graduar en la universidad de docente. Porque ella siempre tuvo su jardín. Y ella dice, no, yo quiero terminar mi vida, pero yo tengo que ser docente. Y entonces yo creo que eso viene de mi sangre, pero yo quiero transmitirlo y es que uno no debe rendirse a la hora que sea. Si yo quiero hacerlo, simplemente tienes que concentrarte en mirar alrededor y ver la forma. Entonces, si es algo que yo realmente quiero, lo quiero hacer para bien, yo siempre impulso que si yo voy a obrar bien, tú vas a ver esa forma. Si tú no vas a obrar bien y solo estás pensando en tener unos niños para ganarte la plata, eso no va a funcionar. Nunca vas a ver la forma o no te va a durar. Pero si tú vas a verlo de una forma buena, para bien, porque le ves la razón de ser, le tienes la razón de ser, eso va a salir, lo van a hacer con fusión, con sociedad, solos. Eso sí se puede hacer, sí se puede hacer. Hay formas, hay medios, sí se puede cobrar lo que es. Tienes que valorar el trabajo tuyo, lo que debes hacer. No es que ahora entonces todas vamos a cobrar, pues porque se cobró, porque tienes que ser responsable, que quien paga bien exige bien. También, exacto. Entonces, yo estoy con papis, pero soy consciente que los papis me están exigiendo que yo cumpla y están revisando que yo cumpla lo que yo estoy pidiendo. Si estoy en una zona donde mi cabeza dice que ahí no van a pagar más, y tú ya te metiste eso ahí, pues aunque sea lo que tú estás haciendo, hazlo bien y vas a estar bien. O sea, yo creo que vamos a avanzar hasta donde cada uno quiere. Si yo quiero ganar bien, lo voy a lograr, pero tengo que hacer las cosas bien y eso significa pues trabajar bien. Es eso. Yo creo que todo se puede, pero hay que hacerlo bien. Qué bien. Bueno, Ángela, wow. Gracias por compartir tu historia, por ser parte de estos influenciadores de la vida real, que son todos los educadores, ¿no? Así como tú. Y como Neighborhood Friends. Y bueno, gracias por estar aquí en la guardería, por tomarte tu tiempo, que es oro. Y te deseamos, pues, en el futuro y contigo, en tu vida personal y con tu socia, pues, los mejores éxitos en los próximos proyectos que vengan o, bueno, ahí en donde ustedes están en este momento. Ay, no, gracias a ustedes y gracias por estar ahí de mano con nosotros, acompañándonos, ayudándonos mucho. Y pues nada, igual, muy agradecidos con Bilingual. Realmente el apoyo también es valioso y el apoyo a todas las personas que interfieren con estos sueños que se hacen realidad, pues también son importantes. Y pues nada, gracias a todos también.